fantasía suprema que existe, porque muchos sabréis estas tonterías que se dicen de... Porque Marx era un mantenido, le mantenía Engels. Pues vamos a hacer una familia que sea... Esto va a ser una sitcom, una especie de sitcom en la que van a vivir en la misma casa Karl Marx y Friedrich Engels. ¡Marx y Engels comparten piso! No, hombre, no. No, hombre, no. ¿Pero qué es esto? ¿Pero por qué? Bueno, aquí están Marx y Engels comparten piso. Hemos hecho una introducción que estábamos creando los personajes. Pero bueno, aquí están. Como no hemos podido cambiarle el nombre, no nos dejaba los Sims. Contar chistes asquerosos. Contar chistes sobre tal. Karl Marx se llama Carlos Martínez. Y Friedrich Engels se llama... Francisco Hernández. Hemos hecho lo que hemos podido. Y ahora comparten piso. ¿Qué pasará en las maravillosas aventuras de Marx y Engels? Esto es solo el capítulo 1. Vamos a ver, pues... Entrada aquí. Cuando termine el primer arco argumental, lo despediremos. A ver, vamos a ver. Mira, está entrando en su casita. Pues pon a Marx a escribir ya. No, cómprale algo para que se ponga a escribir. Dar malas noticias falsas. No. Hablar del libro más... No, hablar no. ¿De qué? Sentarse. Ahí, para escribir. Mira, Engels está leyendo. Una librería. Le hace falta un... Claro, esto que está por tu ordenador ahora. Mira, él trabaja. No. Marx trabaja. No puede trabajar. Engels no trabaja. No puede ser eso. O sea, no... Espérate. Nos están jodiendo el lore, claro, de la historia. ¿Esto qué es alternativo? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué rumbo vamos a tomar? Esto nos están jodiendo. Espérate, Francisco puede buscar empleo. Vamos a buscar empleo. Sí, Francisco sí. Buscar empleo. A ver, ¿qué puede hacer Freddy? ¿Empresario? Influencer de estilo, agente secreto, artista de entretenimiento, astronauta, criminal, deportista, escritor, gurú tecnológico, pintor, sin de negocios. Sí, eso. Vale, no le queda otra. Encargado del correo. A ver, ¿y eso? ¿Esas son opciones? Más, sí, empleado de cafetería, empleado de comida rápida, mozo recio. Lo que pasa es que como son viejos, deberían darte aquí una posición de más... Algún rango intermedio para que puedas, porque es la final de su vida, entonces que va a empezar de aprendiz. De encargado del correo. Pero bueno, venga, vale. De lunes a viernes, de 9 a 5. Vale, y Marx... Vale, Marx lo puedes poner como escritor de trabajo, ¿no? Marx... Él colaboró con periódicos y... Marx es la mascota del equipo. A ver. Francisco se va a encargar del correo. Tío, fácil es buscar, encontrar trabajo en los Sims. Es increíble. Ha venido gente. Pues esto. Hostia, ¿Quién les va a recibir? Vecinos, ¿quién les recibe? No los recibe. Les va a recibir. Federico. Hola, ¿te gustan los videogames? Vivo con un señor que es un poco arisco. ¿Cómo? Nos dice fusil soviético, ¿cómo se llaman esos Sims? Edu, ¿cómo se llaman los Sims? Mira, dale. Carlos Martínez y Francisco Hernández. A ver. Ahí están los seudónimos de Carlos Marx y Federico Engels. Vamos a invitar a la ¿qué gente? Parece? Buena idea. Habilidad comedia adquirida. Yo creo que habría que jugar más rápido para que pase más tiempo. Si no, esto va a ser... Y la marcha ahí en su móvil. ¡Que estoy trabajando, hostia! ¡Déjame! Y aquí... ¡Hala, estos han servido! Este se pone, se sienta ahí en el sofá. Nos está expropiando la puta comida.
se presenta a Marx un poco grosero, ¿no? Claro, Marx no se presenta, está trabajando. Tiene que trabajar. En plan... ¿Os podéis ir? ¿Pero qué está escribiendo, general? Sí, está practicando escritura. Está diciendo, la tilde va con esto. Vale. Pero Marx, deja de hacer tus cosas y vente para acá. ¿Pero para qué? Para que les eche de su puta casa. Mira, y Engels ya haciendo las cosas de la casa. Ahí, meando el teléfono. Sentarse. Engels socializando. Sí, pero tampoco te creas que tanto. Ah, pues me voy a leer. Uy, mía, mía, mía. Carlos ya puede autopublicar libros. Hostia, chaval, madre mía. Bloqueo literario. Sí. Preferiría estar haciendo literalmente otra cosa ahora mismo. ¿Debería admitir de una vez que le disgusta la escritura? Jamás. Jamás. No, 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 no. ¿Tú? Este no se ha enterado de cómo... Federico. Federico, Francisco. Está tenso. ¿Qué te pasa? Federico. Hablar de la paz mundial. Uy, uy, uy. Se ha ido a comer a la cama también. Limpia eso, Federico. ¿Esto qué es? La tele. Ah, esto es la tele. Marx. Envía a todos... Resolver problemas difíciles, ¿eh? Claro, porque es un genio. No. Marx tiene que... Pero se aburre. Madre mía, Federico está enchufado a... Hostia. Madre mía, hostia, no para, hostia, ¿eh? Hostia, hostia. Bueno, pues déjalo. ¿Qué tiene peor? Energía. Pues vete a mimir. Madre mía, cómo le da, Federico. Atuendos. Ponerse en cueros. Esto es lo que todos estabais deseando. ¡Hala! Toma por culo, Marx. Pero no ves que yo no puedo mantenerte siempre, y más yendo en cueros, hijo mío. ¿No ves que te va a llover? No, yo es que soy un marciano. Y voy en cueros y Venga, escribe chistes. Aunque te aburras. Y Federico tienes que... Está aburrido, ¿eh? Déjalo, déjalo. Federico que no está aburrido. Está... Está ahí esperando. Está que tiene que echarse a dormir. Es lo que más flojo tiene. Federico, mejora la tele. Que se siente a descansar. Vamos. Es lo que le falta. Y sube ahí. Tan amarillo de... Y Marx ahí... Pa, 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 para, pam, 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 pa, pa. Escribo desnudo, escribo desnudo. Y luego te vas a dormir. Y Federico... Va, eso, a dormir, a tomar por culo. ¿Cuándo tiene que ir Federico a trabajar? Lo pone. No, 9. ¿Es qué hora es? La 10. Ah, vale, vale. Buena hora, buena hora. Trabaja dentro de 10 horas. ¿Y Marx? A escribir desnudo. Cuando se canse. A ver, empieza a estar rojo ya. Ahí está. Ha alcanzado el nivel 2 en comedia. Cojo un trozo de eso y a dormir. Marx está centrado. Sí. Y Marx se tiene que poner a escribir. ¿Qué no va a hacer otra cosa? Practicar escritura. Vale. Bueno, ¿y este qué? ¿Qué hora ya? Francisco empieza a trabajar. Ahora mismo, en una hora. ¿Haga desayunado? Sí. Pues tiene la hambre casi a la mitad. Es que solo entretiene a Marx, tío. Míralo, ¿qué chapa le está pegando? Coger un trozo. Pues. Mira, Federico, una muchacha. Y ahora vienen a recogerle, ¿no? Sí, pero... No, es que no me acuerdo cómo va aquí. Francisco se va a trabajar. Se va, ya está, desaparece. Vale.
Y Marx, que desnudo, ¿no? Él trabaja con las pelotas contra la silla madera. Mira, míralo. Se le está astillando a las pelotas. míralo, míralo. Ay. Míralo. Espérate, ponlo así que le grabo. Pues este no será Marx escribiendo El Capital. A ver, Y entonces. La tasa ¡oh! ¡El dinero! ¡Oh, el ¿Me puede dar una patada en plan antisocial al cubo de basura? Dale, dale, vale. Y desnudo ahí con la polla afuera. A ver, dale zoom. Vamos, Marx. ¡Oh, puto capitalismo de mierda! A tomar por culo. A ver qué hay aquí. No, eso es basura. A ver qué hay. La guarda en el inventario, es que se la guarda en su bolsillo mágico. De Doraemon. Se la mete por el culo. Es que, otra cosa. Anti-orwelliano siempre. Muy bien. Hacer a Carrillo para que se insulten y se peleen. No, hombre, Carrillo no está... No echarse está una siesta. Se ha hecho una siesta, Marx. Fua, chaval, mira, no puede con su vida. Uf, vaya tela, tú. Vale. Pero vaya mierda siesta, si te has quedado igual. No. Échate otra siesta. Aquí está Marx trabajando. Voy a pegarte una ducha. Darse una ducha energizante. Solo energiza mucho. Mira, mira. Parece ahí. A ver. Marx. Podría. En interacción social está de puta madre, que no lo termino de entender. ¡Ah, mira! ¡Se ha vestido! Después de la luz de la ducha se viste. Karl Marx. Teoría económica. Yo voy a ir leyendo alguna... O se ponga Marx ahí y tal. Mira, mira, a lo que va. Mira, ya se ha puesto sus pintas. ¿Y dónde está Engels? Engels está trabajando. ¿De qué se ha trabajado Engels? Engels es encargado del correo. Claro, claro. Está en el mundo de la empresa... Del emprendimiento, pero se ve que, como hemos empezado los Sims desde viejos, claro, pero a ellos se la suda eso. Lo ya ponen desde la parte baja de... Con 80 años, Marx es deportista de élite, físico-culturista, pero trabaja como mascota de... Bueno, trabaja, por ahora. Bueno, entonces ahí está Marx diciendo, analicemos el valor total del trabajo, es decir... Las 10 libras del hilado se materializan en ellas. Hablando. Dos jornadas y media de trabajo. Dos en algodón. Y en la. y en la masa de los usos consumida. Y media en el proceso de trabajo del hilador. Y ahí se pone ahí, me cago en la hostia. Ese tiempo de trabajo representa una masa de oro de 15 chelines. El precio adecuado de 10 libras de hilado es pues de 15 chelines. Y el de una libra de hilado. De un chelín, 6 peniques. Un aumento notable en la cantidad pagada como salarios presupone un incremento rápido del capital productivo. Este incremento rápido del capital productivo provoca un incremento igualmente rápido de la riqueza, del lujo, de las necesidades sociales y del confort. Tiene que... A tomar por culo. ¡A tomar por culo! ¡Toma presiones! ¡Hostia! Mira, ha vuelto Engels. ¡Hostia, Engels! Que te reclamaban, hombre. Mira, se echa la siesta ahí. Engels está que no puede en su vida. A ver, normal. Pues Marx tiene que comer algo. Y Marx ahí mirando en el móvil. Hemos visto pues que los medios de producción y de cambio
sobre cuya base se ha formado la burguesía, fueron creados en el seno de la sociedad feudal. Bueno, voy a hacerme un sándwich. Hostia, qué contento está. Sí, mira. Y se va a la cama a comer. Está vigorizado. Pero cabrón, ¿por qué no vas a la mesa a comer? Marx, ¿qué haces que no escribes? A ver, venga, a ver qué dice Marx. Míralo. A ver. Para convertir su dinero en capital, el propietario ha de encontrar, pues, en el mercado, trabajadores libres. En el doble sentido de hombres que dispongan libremente de su fuerza de trabajo como una mercancía propia, y de hombres que no tienen otra mercancía que vender, que no disponen de los elementos necesarios para la realización de su fuerza de trabajo. A tomar por culo. A ver, Marx, déjame. Vamos, vamos. Marx no para, ¿eh? O sea, Marx está ahí a tope con... Todo el capital individual es una concentración mayor o menor de medios de producción con el dominio correspondiente sobre un ejército de trabajadores más o menos numeroso. Toda acumulación se convierte en medio de en una nueva acumulación. Al aumentar la masa de riqueza que opera como capital, la acumulación intensifica la concentración de esa riqueza en manos de los capitalistas individuales y amplía así de base la producción a gran escala y de los métodos específicos de la producción capitalista. ¡Joder! ¡Engels! ¿Está la cena ya? Mira, va a hacerse una ensalada de la huerta, Engels. Y Marx... Marx es que tampoco tiene mucha hambre, pero... Que Marx es, es gordo atlético. Sí. Mira, Marx ha ido a dormir. Con hambre y tos, él ha pelado y ha dicho yo. ¡Mira, luz! Ah, no, que se va. Me pensaba que se iba a... Espérate. Pero, ¿y si qué pasa si Federico, por lo que sea, ahí está, ve que la cama de Marx es más cómoda y quiere dormir ahí con él? ¿Qué puede pasar? A ver, Federico, deberías irte a dormir, que mañana madrugas. No, pero eres gilipollas. Eres tonto del culo, dormir. Pero tú también, Marx. Ah, no, que tú te aburres. Qué despiporre hay en esta casa, tío. Pero que son la... Que es la 1:00 a.m. ¿Qué coño hacéis? Pero, hijo puta. Pero, ¿alguien quiere irse a dormir? Si te estás muriendo. Engels ha mandado a Marx a dormir al sofá. Hostia. Se despierta a las 4:00 a.m. Le duele la cabeza. Vete a echar un meo. Hostia. Date una ducha reflexiva. Ahí está, tío. Buah. Está pensando. La ley de la tendencia decreciente de la cuota de ganancia, expresión de la misma cuota de plusvalía o incluso de una cuota superior, dice en otras palabras, si tomamos una cantidad cualquiera del capital social medio, un capital de 100, por ejemplo, veremos que la parte invertida en medios de producción tiende a aumentar y la parte invertida en trabajo vivo a disminuir. Voy a hacerme aquí una puta... ensalada. Un puto huevo. Toma huevo. ¡Oh! ¡Hostia! ¡Hostia, Marx! ¡No! Hasta aquí el primer capítulo de Marx y Engels comparten piso los Sims. ¿Qué pasará en el próximo capítulo? ¿Acaso Marx podrá sobrevivir al incendio en su cocina al hacerse un huevo frito? Lo veremos próximamente. Yeah.
Gilipollas.